Hola mi hermosa gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez te enseñaré a realizar este hermoso vestido que viene incluido short falda. Además tiene este detallito que es una argolla para unir estas tres piezas. Este curso es completo, viene el curso de patronaje, corte y confección. Si a ti te gustaría adquirir los moldes en PDF, pues no te olvides de visitar mi tienda virtual caliopeblog.com. Y si a ti te gustaría aprender más cursos como este, pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Ok, pues sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Comencemos con el paso a paso para este vestido con short. Bueno, vamos a usar nuestro trazo básico delantero y posterior y vamos a calcar nada más hasta la cintura con todas las pinzas, tanto posterior como delantero. Si tú no tienes tu trazo básico o no sabes cómo hacer, pues te dejo el video. En mi canal de YouTube hay dos videos con el paso a paso para el trazo básico. Pasemos a radio de busto. Vamos a medir de la punta de pezón hasta donde termina la semicurva. A mí me dio 7.5, entonces de este punto o del alto de busto vamos a bajar 7.5. Luego de este punto que bajamos, vamos a medir a la izquierda y a la derecha 1 centímetro. Seguidamente uniremos el centímetro que salimos hasta la altura de busto, pero vamos a prolongar un poco más arriba. De la otra parte igualmente, del centímetro que salimos, pasamos por la altura de busto, prolongando un poco más arriba. ¿Cuánto vamos a prolongar? Debe ser la misma medida del radio de busto, que fue 7.5 en mi caso. Para una talla es 7.5, una talla M 8, una talla L 8.5. Entonces así nos quedaría prácticamente como una X. Ahora vamos a escuadrar el radio de busto o la medida de radio de busto hacia el centro. Nada más con un puntito, luego este punto unimos hasta la altura de busto, de esta manera. Ahora por aquí, por el costado, debajo de la sisa, bajaremos 1 centímetro a 2 centímetros. Bueno, yo bajé 1 centímetro. Con la ayuda de una regla semicurva formaremos la sisa a partir del centímetro que bajamos hasta lo que sería el escote. El escote es opcional si tú quieres un poco más arriba, digamos no 7.5, digamos unos 9, puedes subir normal. Esto depende mucho de cómo quieres tu escote. Y para el escote nos ayudamos de una regla un poco más pronunciada. Ahora nos tocaría desviar la pinza. Para ello vamos a cortar por la pinza de costado hasta la altura de busto. Para que se nos facilite el desvío de pinza, vamos a separar el delantero del posterior. Ahora cortaremos por esta línea de centro hasta la altura de busto, pero sin cortar el total. Luego vamos a desviar toda la pinza de costado a este corte de centro. Para ello vamos a eliminar esta pinza de costado. Nos ayudamos con un pegamento, ya sea con una cinta. Como siguiente paso, cortaremos por la línea de sisa o por donde trazamos la nueva sisa hasta esta pinza. Esta pinza superior también vamos a desviar a la línea de centro. Cortamos, pero sin cortar el total, o sea, sin llegar a cortar por completo, dejando 1 milímetro más o menos. Luego eliminamos esta pinza mandando todo al centro. Igual nos ayudamos con un pegamento para eliminar esta pinza. Pasemos a definir el largo de costado. A partir de esta sisa bajé 15 centímetros. Esta medida es opcional, puede variar según el largo deseado. Luego vamos a unir en forma semicurva de este punto
hasta los 15 centímetros que bajamos. Esta pinza inferior también vamos a desviar, para ello cortamos hasta la altura de busto. Toda esta pinza también desviaremos hacia el centro. Cortamos hasta la altura de busto, eliminamos esta pinza. Como ven, todo esto se ha desviado al centro. Por la base vamos a trazar otra línea, pero una curva bien suavecita de esta manera. Entonces hasta ahí nos llegaría el top, ya no por esta curva demasiado pronunciada. Esta abertura que tenemos en el centro vamos a colocar un parche. Seguidamente unimos este punto con este otro en forma recta. Ahora sí es momento de cortar esta pieza. Pasemos a la parte posterior. Recuerden que por aquí, por la sisa, bajamos un centímetro en el delantero, pues aquí en la parte posterior también bajaremos un centímetro. Luego nos guiamos de este trazo delantero para obtener la medida de costado. El centímetro que bajamos debemos escuadrar hacia el centro en forma recta. Este sería el escote trasero. El largo que obtuvimos a partir del delantero también vamos a escuadrar en forma recta. A este vestido no vamos a colocar ni zipper ni botones. Vamos a colocar hilo elástico. Para ello, a partir del centro marcamos 5 centímetros. Esta medida puede variar, puedes colocar incluso hasta 8 centímetros, no hay problema. Luego prolongamos hasta los 5 centímetros que salimos. Para una talla M sería 8 a 10 centímetros la prolongación, y para una talla L sería de 12 a 15 centímetros la prolongación. Esta parte donde prolongamos debe ser tela doble al centro, ya que no va a tener ningún corte en el centro. Hasta aquí ya terminamos con el trazo posterior, o sea la parte superior. Ahora sí es momento de cortar esta pieza. Entonces ya tenemos las dos piezas superiores listas para cortar en tela. Ahora pasemos a la falda short. Debemos tener el trazo básico delantero y posterior. Si tú no lo tienes, pues te dejo en mi canal de YouTube el paso a paso de cómo se realiza este short básico. A partir de esta vamos a hacer las modificaciones. Por aquí, por la cintura, muy importante subir 4 centímetros para todas las tallas. Escuadramos en forma recta tanto del tiro como de costado hasta los 4 centímetros. Por la salida de tiro delantero vamos a bajar un centímetro y salir un centímetro para dar un poco de desahogo a esta salida de tiro delantero. Entonces de este punto vamos a prolongar hacia abajo el centímetro que hemos salido. Para la curva del tiro nada más rectificamos hasta el centímetro que salimos y entramos. Y pues así nos quedaría este tiro. Para el siguiente punto sacaremos la medida del trazo superior. Para ello recuerden que el radio de busto para mi medio es 7.5. Entonces a partir del radio de mama bajaremos 7.5 centímetros. ¿Qué quedaría hasta esta altura? Por aquí tenemos este trazo ya modificado. Entonces a partir de la altura de busto vamos a medir hasta la línea de cintura. Esta medida debemos pasar al short, esta medida que nos da. En mi caso me dio 12 centímetros. Una vez obtenida esta medida, a partir del tiro prolongamos los 12 centímetros. Debe ser en el delantero por el tiro. Nada más prolongamos los 12 centímetros y de forma horizontal vamos a escuadrar unos 3 a 3.5 centímetros.
Ahora uniremos este punto hasta la altura de cintura en el costado, pues así nos estaría quedando y esta unión debe ser con una regla semicurva. Hasta aquí ya tenemos el short. Para dar el vuelo vamos a trazar una línea recta, ya sea por el centro. Ahora sí es momento de cortar este short para dar volumen o vuelo. Vamos a cortar por donde hicimos las modificaciones. También cortaremos por esta línea que trazamos, pero sin cortar el total, dejando un milímetro aproximadamente. Para dar el volumen vamos a dejar un espacio de 32 centímetros aproximadamente. Esta medida puede variar según el gusto de cada uno. Vamos a coger otro papel adicional para ocupar este espacio que dejamos. Nos ayudamos con un pegamento para pegar cada piecita. Para la basta pues vamos a definir con una semicurva. Cortamos esta pieza, pues aquí ya tenemos este short falda delantero. Ahora sí pasemos con el trazo posterior. Vamos a hacer la misma modificación en la cintura. Recuerden que aquí subimos 4 centímetros. Esto debe ser tanto en el delantero como en la parte trasera. 4 centímetros para todas las tallas. Luego prolongamos por el tiro la misma modificación, bajamos un centímetro y salimos un centímetro. A partir de este centímetro que salimos vamos a prolongar esta línea hasta la basta. Luego corregimos lo que sería este tiro posterior. Miren, por aquí yo ya tengo cortado el short. Ahora al costado vamos a colocar una piecita. Esta debe tener 5 centímetros. Esto vamos a agregar para la goma elástica, de esa manera no vamos a colocar ni zipper ni botones. 5 centímetros al costado o lateral de este short. Para el siguiente es el mismo paso que hicimos en el delantero, quiere decir que vamos a agregar volumen para que se convierta en una falda short. Vamos a dar la misma medida que dimos en el delantero. Recuerden que para el delantero fue de 32 centímetros, a este también vamos a dejar un espacio de 32 centímetros. Aquí tenemos las dos piezas, el trazo delantero, el short falda delantero y short falda trasero. Ahora vamos a unir por el costado o lateral, nada más unimos y pegamos con una cinta. De esa manera se va a convertir en una pieza completa, para no hacer, digamos, costura en el costado y luego en el tiro. Y para la falda nada más separamos estas dos piezas, pero esto más adelante al momento de cortar se los voy a explicar el paso a paso. Para los que aún no saben hacer los moldes y les gustaría adquirir, los encuentras en mi tienda calliopeblog.com. Es los mismos patrones que hicimos en el paso a paso anterior. Tenemos las tres piezas, lo que sería la falda short y las dos piezas superiores. El material que usé es una tela gasa de 3 metros para una talla S. Vamos a iniciar con el short falda, cortaremos por dos piezas. Para ello vamos a enfrentar cara con cara nuestra tela y cortar. Estos moldes que dejo en venta ya tienen margen de costura, pero si tú estás haciendo de cero, pues te recomiendo que dejes el margen de costura. Por aquí ya corté esta pieza, tenemos dos piezas de este short falda. Para la segunda capa, que sería la falda, pues vamos a utilizar este mismo trazo de short. Nada más vamos a separar el short delantero del short posterior. Recuerden que unimos por el costado, ahora vamos a separar esta pieza. Si tú has comprado mi molde, no necesitas realizar este paso porque la falda ya viene modificada, o sea, listo para cortar en tela. Pero si tú has hecho de cero, debes hacer estos pasos.
Para las personas que realizaron de cero los moldes, este pasito deben tener en cuenta. Vamos a cortar o separar el short delantero del short posterior. Muy bien, esta modificación para falda haremos aquí en esta tela, ya directamente en la tela. Vamos a colocar este short, pero para ello primero enfrentamos la tela cara con cara. Donde está el doblez de la tela, colocamos el tiro del short de esta manera, ya que esta parte, la parte céntrica, debe ser tela doble al centro. Bien, una vez que ya acomodamos el trazo sobre la tela, vamos a calcar la parte de la cintura tal cual. Por el costado vamos a dar un poco más de volumen, entonces vamos a salir unos 2 centímetros, luego unimos hasta la cintura en forma recta. Por toda la basta copiamos tal cual hasta el borde de la tela. Al final quedaría de esta manera la falda. Como ya les dije, para los que van a comprar los moldes ya están completos, quiere decir que el molde de la falda ya tenemos listo para cortar en tela. Bien, seguimos. Vamos a cortar de costado, pero antes de terminar de cortar vamos a doblar de la basta hacia arriba. Y por donde marcamos con la tiza vamos a subir unos 5 a 8 centímetros según la diferencia que quieres obtener. Digamos, si tu falda quieres un poco más arriba, vas a marcar 8 centímetros. Estas serían las modificaciones para la falda a partir del short. Ahora sí es momento de cortar esta pieza. Bien, nos quedaría de esta manera la falda. Ahora pasemos a la falda posterior, es el mismo paso, enfrentamos nuestra tela cara con cara y por aquí tenemos este trazo de short posterior. El tiro de este trazo debe estar en el doblez de la tela. Al igual que en el delantero, vamos a salir al costado por la basta unos 2 centímetros, luego unimos en forma recta hasta la cintura. Copiaremos por toda la cintura tal cual, por la basta de igual manera. El trazo digital para esta falda es este, así nos quedaría la falda. Ahora doblaremos el short, la basta del short hacia arriba para subir los 5 centímetros que subimos también en el delantero a partir de la basta original del short. Ahora sí cortamos la falda y pues nos quedaría de esta manera. Pasemos con las dos piezas superiores. Esta sería la parte trasera, se va a cortar por dos piezas, quiere decir uno para la tela y el otro para el forro. Se va a cortar tela doble al centro. Aquí ya tenemos estas dos piezas, como dije que es tela doble al centro, abriendo nos quedaría de esta manera, una pieza completa. Esta pieza delantero superior se va a cortar por cuatro piezas, dos para la tela y dos en forro. Y para los tirantes cortaremos dos piezas de 60 por 3 de ancho. Para formar los tirantes vamos a volcar hacia la parte interna 0.5 centímetros de ambos extremos. Y planchamos muy bien, prácticamente es como un bies, como la forma de un bies. Una vez planchado muy bien, por segunda vez vamos a doblar de la mitad. Doblamos de mitad y volvemos a planchar. Como ven, se va formando una tira muy delgada y finita. El mismo paso haremos para la otra pieza.
y pasaremos una costura muy pegadito al doblez, haciendo como un pespunte. Debe ser con una puntada un poco más largo de lo normal, quiere decir, digamos, una puntada de longitud 3.5 a 4 de longitud. Para esta falda también usaremos una argolla. Ahora pasemos al corpiño. Aquí tenemos la tela y el forro enfrentados cara con cara y vamos a coser por aquí. Pasaremos costura recta para colocar esta argollita. La costura pasaremos solo por esta parte céntrica. Por aquí ya pasé costura recta. Ahora es momento de colocar esta argollita en una de las piezas. Vamos a colocar de esta manera. Si se dan cuenta, la tela aún está enfrentada cara con cara. Ahora también vamos a colocar ya sea el tirante o unas asitas. Recomiendo que sea el tirante, bueno, en mi caso yo luego coloqué el tirante ya que no encontré el accesorio de regulador. Si tú tienes el regulador redondito, unos cuatro piezas, entonces colocas esta orejita, pero en caso que no tengas, pues recomiendo que sea el tirante, o sea, es el mismo paso en sí. Al final yo coloqué el tirante. Luego vamos alfilereando. Colocamos alfileres por la sisa, por el escote delantero y por la basta. Una vez alfilereado, pasaremos costura. Al llegar a la argolla, vamos a coser lo más pegado posible a la argolla hasta donde te permita. Bien, por aquí yo ya pasé costura por la sisa, por el escote y por la basta. Por aquí está abierto, así que vamos a voltear al derecho. Una vez volteado, pues nos quedaría de esta manera. Vamos a planchar muy bien para que nos quede bien finito. Pasemos a la segunda pieza. Esta que tiene la argolla vamos a colocar en el centro de la otra pieza. Primero pasamos por la argolla de esta manera. Vamos a hacer como un sándwich. Esta pieza ya confeccionada colocamos en el centro. Todo por completo debe estar en el centro, que al momento de enfrentar cara con cara no debemos coger esa pieza con el alfiler. Nada más la pieza exterior debemos coger con el alfiler. Vamos acomodando y vamos a alfilerear por todo el escote, por la sisa y por la basta. También vamos a colocar de una vez los tirantes. Una vez alfilereado, pasaremos costura a 1 centímetro aproximadamente. Entonces por aquí ya pasé esta costura. Aquí tenemos esta abertura de costado lateral. Vamos a volcar toda esta pieza. Volcamos toda la pieza al derecho y nos quedaría de esta manera, prácticamente ya unida estas dos piezas. Vamos a planchar muy bien. Pasemos con la pieza posterior. Aquí tenemos las dos piezas, que sería el forro y la tela. Vamos a colocar en ambas goma elástica. Para ello vamos a trazar o vamos a dibujar unas líneas horizontales de guía para pasar sobre ella la goma elástica. Vamos a dejar espacios de 2 centímetros para cada línea. Ahora vamos a rellenar la bobina de hilo elástico. Miren, por aquí yo ya llené esta bobina de hilo elástico. El hilo de la aguja debe ser del mismo color de tu tela. Solo la bobina es la que vamos a cambiar por el hilo elástico. Después de poner el hilo elástico en la bobina, pasaremos las puntadas sobre las líneas que trazamos. Vamos a comenzar con atraque y seguiremos cosiendo por toda la línea. Esta puntada debemos hacer por el derecho de la tela. Ahora finalizamos haciendo un atraque y volvemos por la segunda línea con el mismo paso.
Aquí tenemos las dos piezas ya fruncidas, tanto en forro como en la tela. Ahora vamos a unir el escote posterior, para ello enfrentamos cara con cara, alfilereamos y pasamos costura a 1 cm. Por aquí ya pasé esta costura, ahora volcamos hacia el derecho y pues así más o menos nos estaría quedando. A la vez pasaremos plancha para que nos quede muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos esta pieza posterior listo para pegar con el delantero, pero antes dejaremos esta pieza. Ahora pasemos con la pieza inferior que sería la falda y el short. Comencemos con el short falda, enfrentamos cara con cara para coser los tiros, el tiro delantero y el tiro posterior. Vamos a alfilerear, una vez alfilereado pasaremos costura 1 cm aproximadamente. Debe ser ambos tiros, este sería el tiro delantero y también vamos a pasar el mismo o con el mismo paso para el tiro posterior. Por aquí ya uní los tiros, el tiro delantero y el tiro posterior. Como ven, ya tenemos una pieza completa. Ahora pasemos con la falda. De igual manera enfrentamos cara con cara. Esta vez vamos a coser los costados o laterales. Alfilereamos y pasamos costura a 1 cm aproximadamente. Pasaremos costura recta, luego pasamos over o puntada zigzag para que no se deshilache. Por aquí ya tenemos una pieza completa delantero y posterior ya unida, una pieza de falda completa. Ahora vamos a pegar estas dos piezas, pero antes vamos por la argollita. Para ello vamos a enfrentar el revés del short con la cara de la falda, solo esta partecita donde vamos a colocar con la argollita. Alfileremos y pasemos costura. Por aquí yo ya pasé esta costura, como ven solo son estas dos piezas y solo esta partecita. Ahora vamos a separar el short a un lado y la falda a un extremo. Esta costura que pasamos para unir debe mirar hacia arriba. La pieza superior, este corpiño, colocamos encima del short. Ojo, debe ser encima del short. Luego pasaremos esta falda por la argolla. Cogemos uno de los lados y jalamos hasta pasar por completo. Una vez que pasamos esta falda, vamos a mandar la falda a un extremo y el short al otro y como ven, este top se queda en el centro, la pieza superior se queda en el centro. Ahora sí es momento de pegar el short con la falda por completo en la cintura. Para ello vamos a enfrentar el derecho de la falda con el revés del short. Ojo, debe ser el derecho de la falda con el revés del short. Vamos a alfilerear por toda la cintura. Alfilereado quedaría de esta manera, los tirantes hacia abajo. Pero para terminar vamos a introducir estas dos piezas a la parte interna. De este extremo hacia adentro. Por completo. Del otro extremo de igual manera. Colocamos entre la falda y el short. Volvemos a colocar los alfileres, pero sin tocar el corpiño o la pieza superior. Solo la falda y el short. Ahora sí es momento de pasar costura a 1 cm, costura recta. Bien, una vez que pasamos esta costura, volcamos hacia el derecho, acomodamos muy bien y algo así estaría quedando. Vamos a planchar muy bien para dar la forma a este vestido. Ahora pasemos con la pieza posterior. Vamos a enfrentar cara con cara para unir la basta. Alfileremos y pasamos costura 1 cm.
Una vez pasado esta costura, volteamos al derecho de esta manera. Ahora vamos a pasar unas puntadas sobre la basta. Unas puntadas muy pegadito a esta basta. Poner el sesgo a los costados es opcional. Tan solo puedes enfrentar y coser los laterales. Con costura recta luego puedes pasar over o puntada zigzag para que no se deshilache. En mi caso decidí colocar este sesgo a cada pieza de costado por separado. El sesgo yo acostumbro colocar directamente en la máquina. Vamos a colocar en los extremos tanto en el delantero como en la parte posterior. Ahora que pusimos los sesgos a ambos extremos, tanto en el delantero y posterior, es momento de pegar estas dos piezas. Para ello vamos a enfrentar el derecho del delantero con el derecho del posterior. Enfrentamos cara con cara, alfilereamos y pasamos costura. Una vez que pasamos, volteamos al derecho y pues nos quedaría de esta manera. Muy bien, ahora pasemos con los tirantes. Vamos a hacer unos tirantes reguladores. Primero vamos a pasar por esta 8, por este 8. Pasamos por primera vez, miren por aquí, yo ya pasé. Ahora vamos a pasar por la letra O o número 0, o por la 0, en la parte posterior, de afuera hacia adentro. Luego jalamos esta pieza hacia afuera. Por la parte interna pasaremos una vez más por este número 8. Y nos quedaría de esta manera. Como vieron, aquí ya hicimos este regulador que nos permitirá regular el tamaño de nuestro tirante. Ahora nada más haremos unas puntadas justo por aquí, sujetando estas dos piezas. Entonces así nos estaría quedando, nos faltaría el acabado en esta falda, en el short falda. Primero haremos un pespunte sobre el short en la cintura. Para ello mandaremos toda la costura hacia el short y pasamos una costura sobre el short con una puntada un poco más largo de lo normal, con una puntada de longitud 3 aproximadamente. Una vez que hicimos ese pespunte, pasemos a la parte posterior. Haremos un canal solo en la pieza posterior. Vamos a iniciar desde la costura de costado. Vamos a pasar una costura dejando 2 centímetros de espacio a partir del borde. Por aquí ya tenemos este canal solo en la parte posterior. Vamos a colocar goma elástica. La medida para esta goma elástica debe ser el ancho de esta pieza posterior. Okay, nos ayudamos con un ganchito o un imperdible para colocar esta goma elástica. Para que no corra la goma elástica, al final colocamos un imperdible para sujetar de un extremo y del otro extremo de igual manera hasta pasar. Luego vamos a hacer unas puntadas al inicio y al final para sujetar estas dos piezas. Como ven, así de simple colocamos esta goma elástica. Hasta aquí ya casi terminamos, nos tocaría la entrepierna del short. Pues para ello enfrentamos cara con cara el delantero con el posterior para coser y unir estas piezas. Debemos hacer coincidir esta costura del tiro. Alfilereamos y pasamos costura con recta y luego pasamos costura over o puntada zigzag. Bien, ahora pasemos a la basta. Primero vamos a volcar hacia la parte interna, ya sea 1 centímetro a 2 centímetros. En mi caso yo volqué hacia la parte interna 2 centímetros y vamos a pasar costura justo por el borde, haciendo como un pespunte, o sea, a 1 milímetro aproximadamente. Ahora que pasamos esta costura, vamos a cortar el excedente
bien pegadito a la costura, pero sin cortar la costura. Una vez cortado, algo así nos quedaría. Como ven, está bien pegadito a la costura el corte. Por segunda vez volcaremos hacia la parte interna, pero esta vez bien finito, lo más finito que puedas. La puntada en esta basta debe ser con una puntada de longitud un poco larga de lo normal. Debe ser de 3.5 a 4 de longitud de puntada. Una vez pasado esta costura, vamos a planchar muy bien para que quede perfecto. Bueno, hasta aquí ya terminamos con el paso a paso para este vestido con short falda. Si te gustó este video, dale like y no olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Gracias, hasta el próximo tutorial.